Boxing manager Pablo Martinez works with Carlos Abergu. Abergu is about to enter the ring to face Saddam Ali. Hey, look who's here. How you feeling? What's it like to spar Carlos? He's a beast? He is a beast. He's strong as shit. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Is it? Muy bien. Cool dude? What do you think? How you feeling, Mr. Roca? What do you think about Carlos Abergu, Keith Thurman? Good fight? ¿Qué opinas de Carlos Abergu peleándole a Keith Thurman? Sería una gran pelea. It would be a good fight. Sería una muy buena pelea. Estamos convencidos del nivel de Abergu que está para las grandes peleas y creemos que con Keith Thurman lo podría demostrar. Sería una pelea, un gran espectáculo para la gente y creemos que Abergu puede ganar por nocaut esa pelea. He believed that it would be a good fight. Abergu is ready. It would be a good fight to happen. And then Abergu, he can win by KO. In the past, you offered Ruslan Provodnikov the fight. Why didn't that fight happen? En el pasado ofrecieron a Provodnikov. ¿Por qué esa pelea no se dio entre Cotto y Provodnikov? Bueno, sabemos que de top rank se trabajó para lograr esa pelea entre Provodnikov y Abregu y sabemos que el equipo de Provodnikov y Ruslan mismo dijeron de que ellos estaban en las 140 libras. Por eso no se hizo la pelea, nosotros estábamos dispuestos, nos gustaba mucho esa pelea. The thing that happened is that Abregu team, they were ready to fight Provonico, but the Provonico team says that Provonico is 140 pounds, not 147. So they say that to Top Rank, that's the reason the match didn't happen. Do you think that fight will happen, him and Ruslan, Abregu Ruslan? ¿Tú crees que esa pelea se dé entre Ruslan y Creo que es muy posible porque sería una gran pelea, un gran espectáculo. Respetamos mucho a Provonico, sabemos lo que es como guerrero, como peleador. Y sabemos que con Abregu habrían un gran espectáculo. Sabemos que a Top Rank le gusta mucho esa pelea. Así que después de este compromiso de Carlos, creemos que se puede dar. It could happen. It could happen. It will be a fantastic match. I think Top Rank has a lot of interest in take this match to happen, and they will be a good fight for the viewers and the fans as well. How did he get into boxing? ¿Cómo entraste en el boxeo? Bueno, yo fui en mi época boxeador amateur, siempre me gustó mucho el boxeo y cuando nos conocimos con Abregu estaba ayudando a otros boxeadores como un hobby. Y a partir de la carrera de Carlos empezamos a trabajar juntos y así fue como ingresamos en este mundo del boxeo y ahora estamos trabajando con otros boxeadores también. He started when back in the day as an amateur fight and then he been training in gyms and stuff and then he met Cotto Abregu and then after that he started getting involved with more boxing and then now he has more fighters and then that's the reason he's into the boxing world. Carlos Abergu is one or two fights away from being a superstar. Does he feel it? Carlos está a una o dos peleas de ser una superestrella. ¿Estás sintiendo? Sí, sí, sabemos que eso es posible. Sabemos que podría haber sido antes, se podría haber dado antes esa situación, porque Carlos venía muy bien, hasta su pelea con Tim Bradley, donde pierde de una manera muy ajustada, pierde por la lesión de su mano. Sabemos que si no se lesionaba, Carlos era ganador en esa pelea, hubiera vencido a Bradley. Y perdimos un año y medio, dos años de combates importantes por esa lesión de la mano. Yeah, they feel it. It's an upcoming star. It could happen time ago, even when the fight he fought Abregu. Tim Bradley. Tim Bradley. And they think what happened, he got hurt his hand. That reason, that's his only loss. That's the only loss, and then they've been waiting for a year and a half to recover, full recover the hand. But Abregu should be star like year ago or 2 years ago. But he's upcoming. But it's happening now. It's happening now. Yes. Last thing, your prediction for the Saddam Ali fight? La Abregu Ali. Tuya para la pelea de el otro con Saddam Ali. Bueno, respetamos mucho a Saddam, lo conocemos. Ellos hicieron sparring en años anteriores.
Pero creemos que Abregu es de una categoría superior, está en un nivel superior a Saddam en este momento. We respect a lot Saddam Ali. Abregu was his sparring partner a few years ago, and but let's see how they're going on with the weights and stuff, but it will be a tough fight. Muchas gracias. We look forward to the fight. Thank you, Marcelo Crudelli. Yeah. FreeSportsReporting.com and Belly Sickback Reporting. And you can follow me on Twitter, @SickBack.